Ya es un clásico recurrir a una definición que hizo la Organización Mundial de la Salud hace unas cuantas décadas, por el cual eh, la salud no solo es eh, la ausencia de enfermedad, sino que es un estado global de bienestar, un estado referido a eh, la salud física, a la salud psicológica y también habría que incorporar a la salud social. Cuando existe un equilibrio entre el buen estado de estas diferentes perspectivas de la salud, podríamos decir que una persona tiene una buena salud. Si cualquiera de estas áreas se ve afectada por un problema, sea la salud física, la psicológica o la social, estaríamos hablando ya de un problema de salud. Si esas tres patas están bien apoyadas, podremos construir una buena salud desde ese punto de vista global e integral. Hoy en día tenemos ya algunos estudios longitudinales que nos indican que hay ciertos hábitos que están claramente relacionados con la salud a largo plazo y con la probabilidad de una mayor eh, mortalidad, como son los hábitos de alimentación, la práctica de ejercicio físico, eh, una buena calidad de sueño, el no consumo de ciertas sustancias que son eh, peligrosas para la salud, eh, tanto las que son legales como el alcohol o el tabaco, como evidentemente las ilegales. Eh, son elementos que claramente están relacionados y que eh, determinan en gran medida la probabilidad de tener una eh, buena salud. Pero no debemos olvidar los factores psicológicos. El estrés eh, con el que hoy en día se vive en muchas sociedades se ha asociado a una peor calidad de vida y a un incremento de otras enfermedades que están asociadas al mismo. Y luego las variables sociales que antes mencionábamos y que también son importantes, como por ejemplo el incremento de la soledad o de la falta de una red social eh, rica que permita resolver problemas en diferentes momentos de la vida, son también elementos claves para mantener la salud. Por tanto, aspectos relacionados con la biología, aspectos relacionados con la psicología, aspectos relacionados con la sociología, son los que determinan una buena salud. En la actualidad está claro que no estamos eh, consiguiendo entender bien cómo intervenir, por ejemplo, en obesidad. Eh, ni las campañas de prevención ni los tratamientos están siendo muy eficaces. La prevalencia va a más cada año y los tratamientos tienen el grave problema de las recaídas. Eh, los pacientes después de tener un tratamiento de la obesidad... Eh, terminan por volver a alcanzar peso. Estamos hablando de un trastorno, por ejemplo, el de obesidad, que es un trastorno de hábitos y la tecnología psicológica nos permite modificar los hábitos. Por tanto, intentar intervenir en trastornos de la alimentación, que estamos hablando de un comportamiento, sin tener en cuenta a la disciplina que es la clave en la modificación del comportamiento, como es la psicología, es un error de enfoque. Por tanto, creemos que nuestra investigación sobre variables psicológicas en el comportamiento alimentario puede ofrecer una nueva perspectiva a la sociedad que haga que las intervenciones, ya sean de prevención o de tratamiento, sean mucho más eficaces.